cuando se enteró que esta mujer, que preside la institución Abuelas de Plaza de Mayo y que hace 36 años estaba buscando a su nieto, por fin lo encontró. Lo encontramos. Lo encontramos las abuelas, lo encontró el pueblo argentino y él nos encontró a nosotros. Y la repercusión que ha tenido ha sido realmente de una gran alegría colectiva, tanto nacional como internacional. Y por eso la alegría del presidente Correa invitarnos a visitar nuevamente Ecuador, y ahora mañana iremos a Galápagos, o sea, a un paraíso terrenal. La palabra dictadura hay que borrarla del diccionario. Mientras exista un presidente y autoridades votadas con el voto popular, nos guste o no nos guste, hay que respetar, hacer un seguimiento y el día que se vote nuevamente votar al que nos gusta. Yo hablé de una prensa monopólica de mi país, donde todavía están cuestionando una ley de medios que se aprobó con el consenso de todo el país por años para la letra y el articulado de esa ley, y que se niegan a compartir los espacios con medios comunitarios para que cada provincia de nuestro país, que es muy extenso, 24 provincias que tienen federalismo, o sea, cosas para decir de ellos y no de lo que pasa en el ombligo de Buenos Aires, y ponen piedras en el camino. Esa es mala gente. Esa es la que dice que lo que hace nuestra presidenta es dictadura. Y la palabra dictadura está desterrada del lenguaje de los argentinos, y esperemos que para siempre. Yo nací en 1930, nací con dictadura, me crié con dictadura. No quiero para los chicos por nacer de mi país más dictadura, sino democracias cada vez más fuertes para beneficio de los que menos tienen.